hoy cumplimos 69 años como mineros de que se formó la institución. Así bueno, armando toda la fiesta y tratando de festejar un aniversario más después de la pandemia. Bien contentos y con mucha gana y ansiedad que arranque mañana 29 a las 9 de la noche la fiesta. ¿Cómo fue este último año para los mineros? Arrancamos bajito, pero de ahí no paramos más. Hoy en día estamos en los niveles antes de la pandemia, estamos superando los niveles del 2019, así que el último año lo vemos en crecimiento. Como dice Alejandro, estamos esperando que los gobernantes controlen un poco la inflación, por las paritarias la venimos acompañando, que es el talón de Aquiles, la debilidad que tenemos hoy, que, como todo trabajador, lo que es la inflación, pero se van acomodando con las paritarias el ingreso nuestro y bueno, y queremos saber después de 2 años festejar y hacer la fiesta del minero como nos merecemos, hacer un festejo. ¿Qué porcentaje de paritarias se consiguieron este año? Todavía no la cerramos del todo, hay revisiones, faltan la última revisión en Calipiri y Cemento. Por ahora venimos igualando la inflación, estamos superando el 70% de paritarias. La interanual nuestra es de marzo a marzo y en Calipiedra y de febrero a febrero la de Cemento. Nos falta el último tramo, así que calculamos que vamos a ganar unos puntitos a la inflación o vamos a estar ahí. Pero con nivel tan alto de inflación, siempre venimos corriendo de atrás. A lo sumo le igualamos un par de meses y mejoramos un poquito el poder adquisitivo, pero también venimos de 2015 al 2019 perdiendo mucho poder adquisitivo. Así que bueno, cuesta recuperar y más con estos índices de inflación. Pero bueno, creemos que vamos a salir, el país siempre sale de estas crisis, en algún momento vamos a salir y vamos a poder tener unos salarios que nos merecemos como mineros. ¿Cuál es la relación que mantienen con las empresas? De diálogo, más allá de algunos conflictos puntuales, por algunos problemas puntuales, pero nosotros siempre apostamos al diálogo. Por más que nos parezca que siempre nos ven en actividad, por ahí en un paro, una medida de fuerza, pero es el último extremo que llevamos cuando el diálogo se corta. Todos los días tenemos reuniones, todos los días tenemos cosas para mejorar, tenemos los comités mixtos, que es un camino de diálogo que tenemos siempre con las empresas, en donde se logra llegar a muchos acuerdos para mejorar la salud y higiene en cada empresa. Tenemos una fiesta que va a rondar, está muy cerca de las 1.500 personas, orgullosos desde el sindicato porque es una de las fiestas más grandes que tiene Olavarría. La verdad es un esfuerzo totalmente descomunal el que hace el sindicato para poder sostener una fiesta como esta, una fiesta que está, diría, al 100% subsidiada por el sindicato porque la entrada es una entrada mínima y para saber y asegurarle a la persona que va a venir y nada más que para eso. Así que está pensada, si Dios quiere, para que mañana a las 9 de la noche este salón, como está ya casi al 80% preparado, explote de mineros que tienen muchísimas ganas de celebrar su día, tanto por todas las cosas que pasan día a día, por sus cosas, por su hora de trabajo, por sus problemas económicos, como hablaba Bruno recién, y queremos que ese día sea el mejor día del año, como para que se olviden todos los problemas que tienen en el día a día de su familia.